porque realmente a la medida que vamos trabajando se nos conmueve, nos interesa, nos inquieta más, es sobre el trabajo sobre lo intangible. ¿Qué es una arquitectura honesta? Yo creo que una arquitectura que es sensible, antes que nada, que sensitiva a una necesidad, a un sitio en particular, a un algo que tiene que estar sucediendo. ¿Qué proyectos rechazan y por qué? El proyecto que yo me imagino rechazando tiene que ver más con una desconexión con tu interlocutor. Si existe esa desconexión, pues más que querer convencer a nadie, lo importante es que de origen exista una buena comunión y por qué razón tú me llamas a mí, porque yo trabajo para ti y qué vamos a hacer para transformar la ciudad. ¿Qué lecciones a lo largo de toda su trayectoria han aprendido? ¿De qué se han deshecho? Yo creo que no, justamente no desechas, ¿no? Focalizas quizá más tu atención. Creo que lo interesante es que ahora lo volteo a ver con otra mirada y en ese sentido el no desecharlo del todo hace que sea interesante. Más bien hay que estar preocupados en no desechar hoy las oportunidades y las libertades que nos dimos en otro momento. Porque aparte a un artista, no solamente arquitecto, le sucede mucho eso. Hay veces que entras en el star system o en algo establecido y pierdes las grandes libertades que tenías antes. Que a veces eran la esencia de lo que te construyó. Exacto.